No, las oportunidades son inmensas porque tenemos en América Latina y el Caribe pues, los principales activos globales para el sistema agroalimentario. Tenemos los temas de tierra arable, los temas de recursos de agua, de, de agua. tenemos la, la parte de la biodiversidad, la institucionalidad. Pero todo esto, si no se acompaña de investigación, desarrollo y sobre todo de la aplicación productiva, no va a rendir realmente los frutos que esto podría tener como potencial. Eh, América Latina y el Caribe, para enfrentar la, por así que la crisis y los retos globales de alimentar al mundo. Yo creo que es indispensable eh, y justamente este foro de ciencia, tecnología e innovación en, los, en el sector agroalimentario es muy oportuno porque las demandas por alimentos y también toda la parte de distribución y acceso es tan importante que si no tienes tecnología asociada, porque recordemos que realmente la parte productiva de la. De, la, de, de los recursos agroalimentarios es solo el primer eslabón, después hay que llevarlo a la mesa. Y todo esto implica realmente procesos importantes de innovación, desarrollo y modernización tecnológica para pasar pues, del huerto al plato. La reforma que en los últimos dos años ha implementado el CGAR para convertirse en una organización mucho más integrada, articulada y que responde a las demandas no solo globales en cuanto a transformación de sistemas, Sistemas alimentarios resilientes y también la parte de innovación genética, sino que tenemos que estar más cercanos a la región, a los países, y eso nos implica tener un frente integrado como CGIR. Por lo tanto, que una región como América Latina y el Caribe pueda contribuir a nuestra agenda de investigación y a definirla y alinearla es una parte. Pero por otro lado, cómo el CGIR puede responder a las necesidades de la región. Es mucho Ahora es una forma diferente de hacerlo porque podemos responder con toda la capacidad global instalada del CGR independientemente de dónde geográficamente estén ubicados nuestros expertos o nuestras capacidades científicas y tecnológicas, vamos a poder responder de una manera muchísimo más holística a una región o a un país.